Amigos de La Voz TV, gracias por continuar con nosotros. Y bueno, a mi lado tengo un gran invitado, Mario Aguilar, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Pues excelente, aquí ya ves trabajando. Qué bueno. Oye, bueno, iniciando con la entrevista, platícame un poco cómo fue que tú iniciaste con esto. ¿Cómo te diste cuenta que había este talento dentro de ti? Pues fíjate que un día imitando a unas amigas, me grabé imitándolas, lo subí al grupo de mi escuela y lo empezaron a compartir y se hizo viral el video. Y ya toda la gente me empezó a mandar mensajes de, ay, debería subir más videos así, y ¡pum! Se empezó a dar. Y así, de la nada. De la nada. Y oye, ¿y cómo, con toda esta fama, cómo la manejas? Pues fíjate que al principio sí es difícil como acostumbrarte que ya eres una persona pública, a que la gente te está viendo, que está al pendiente de lo que haces. Pero ya después dices, pues, bueno, simple y sencillamente, pues hay que hacer las cosas bien y hay que darle mensajes positivos a los chavos que te ven y todo eso. Y pues poco a poco te vas acostumbrando a ser una figura pública. Hay que echarle ganas, ¿no? Sí, claro. Bueno, a tu corta edad, ¿cómo manejas esta cuestión? O bueno, más bien, ¿cómo tu familia lo manejó? Pues al principio mi mamá sí era como que, ay, o sea, de que mamá voy a una ciudad, que voy a ir a dar un show, y mi mamá al principio sí era como que Dios te bendiga, mijo, por favor, no le hables a extraños, márcame, pues cuando llegues te bañes. O sea, al principio súper preocupada, ya sabes, pero luego poco a poco lo fue asimilando, vio que esto era positivo, que era para bien, y lo fueron aceptando. Mis hermanos súper encantados desde un principio, de no manches, se te notaba desde chiquito, que tenías ese no sé qué, y poco a poco se fue dando. Y bueno, fuera de las cámaras, ¿quién es Mario Aguilar? Pues fíjate que yo soy, así como me ves en los videos, trato de siempre ser una persona alegre, positiva, de salir con amigos, de convivir con mi familia, de tratar de siempre estar como presente en diferentes ámbitos, como con los amigos, con la familia, con todo esto, la escuela y todo. Entonces, simple y sencillamente cambió de que ahora hago videos, pero es lo mismo. Oye, la rubia, la pelirroja, la morena, todos en una misma persona, ¿cómo escogiste las pelucas? Esa cuestión me da como que no sé qué. Pues fíjate que yo traté como de dar a entender los tipos como de mujeres celosas que existen, y dije, ¿cómo las puedo dividir? Dije, pues por el color de cabello nada más, la que tiene el cabello negro, la que tiene el cabello... Es que hubo un tiempo que era moda como traer el cabello rojo. Sí. Entonces, la morena, la güera, la pelirroja y la mamá. ¿Y cómo las escogiste? O sea, ¿las viste y dije, bueno, esta me la llevo? Tengo las pelucas, pues haz de cuenta de que poco a poco las miraba ahí en las tiendas de internet y eso, y las encargaba ya. Sí, y así de fácil. Sí, ya. Y mira, es algo que te caracteriza. Sí, ahora. Las pelucas, claro que sí. Y bueno, cuéntanos, cómo, ¿qué traes en tu show esta vez? Pues fíjate que traigo un show de comedia muy padre para toda la familia, va a estar chidísimo. Tengo muchísimos sketches nuevos al pasado, tengo vivencias, te voy a recordar tu infancia, de cómo estabas antes y todo eso. Está muy padre, la verdad. Completamente invitados todos. ¿Y cómo te adaptas a los diferentes tipos de público? Porque sé que te ven desde mamás hasta chiquitos. Pues siempre trato de tocar temas que a todos se identifiquen, como tocar el tema de la mamá, para que las mamás digan, ah, oh, así, y los niños digan, así es mi mamá, de mujeres celosas, porque hay señoras que siguen siendo celosas de su esposo. O sea, trato de siempre tocar temas que abarquen todas las edades, ¿no? Ajá. O sea, hablar de la escuela y que siempre digan, que se estén identificando. Sí. Y bueno, después de Morelia, ¿a dónde se va Mario Aguilar? Nos vamos a Saltillo, Guadalajara, Monterrey, por ahí andamos viendo Cancún, Torreón. Tenemos ahí varias ciudades a las que vamos a estar recorriendo, gracias a Dios, y nos da licencia. Que claro que sí, con ese talentazo, obviamente, claro que sí. Muchas gracias. Y bueno, redes sociales, ¿dónde te podemos contactar? Claro que sí, Facebook estoy como Mario Aguilar Videos, Instagram Mario Aguilar MG, Twitter @ Mario Aguilar MG, Snapchat Mario Aguilar MG1 y todo Mario Aguilar MG en YouTube también. Así que ya lo saben, para la gente que no lo conoce, que es imposible que todavía no lo conozcan, pero para que lo visiten y vean el excelente trabajo que estás haciendo, Mario. Y bueno, ¿los invitas a tu show de mañana? Claro que sí, los invitamos mañana ahí en el Teatro Morelos a partir de las 7 de la tarde. Se abren las puertas para comenzar el show poquitito después de que se... ya que estén todos adentro. Bueno, vamos a pasar increíble, hay boletos a la venta y nos vemos en el show. Así es, en el Teatro Morelos el día de mañana, para que no se lo pierdan, están todos invitados. Ah, aquí te voy a dejar dos cortesías para que las entregues a tus televidentes. Ok. Que hagas una dinámica y se puedan ganar esas cortesías y puedan asistir al show. Pues muchas gracias, Mario. Así que estén pendientes de las redes sociales de La Voz TV. Por ahí las vamos a estar regalando para que pues no se pierdan la dinámica. Muchísimas gracias, Mario, por estar con nosotros. A ustedes por recibirme. Bueno, regresamos con Jorge y Ana. Muy buenas noches.